todos y cada uno de ustedes. Reciban un saludo de su servidor amigo Carlos Ramírez, Canchas de Jalataco, y la empresa Plaza de Toma La Rancherita les da la bienvenida. Señoras, señores, que su estancia sea grande y placentera. Hoy vamos a vivir un caripeo sencillamente extraordinario, señoras y señores. Bienvenida a toda la gente que viene de diferentes lugares. Hoy esta noche, amables amigos, se inscribe una página más en el mundo del caripeo ranchero. Estaremos compartiendo el micrófono cuatro grandes voces directamente de Taxco Guerrero. Quiero invitar a quien se le va, amigo Don Fidencio Mundo. Véngase, un hombre que tiene ya trayectoria en el mundo del caripeo ranchero. Saludos muy especial de la Puerta de Plata del glorioso estado de Guerrero, Taxco de la Cola. Su humilde servidor Fidencio Mundo, gracias, damos la bienvenida a todos los que están en las diferentes páginas, mi compadrísimo Gustavo Bustamante de Rebelde TV. Mis amables amigos, sin más preámbulo, ¿qué los están esperando? Véngase por acá, los amigos de Rancho Santana ahorita. Hay presentación, échenos el drive, por ahí échenme el drive para darle la más cordial de las bienvenidas a los amigos de Rancho Santana ahorita. Sí, señor, échenme el drive, ingeniero. La madre de nuestro santo patrón, nuestro patrón de la emoción, Alberto Pietro y Serratas y la licencia. A la querida que se escuche el aplauso. Ya todo listo para vivir una emoción grande. Hoy le toca presentar a uno de los grandes palomillas del estado de Michoacán. Adelante con la presentación, compa, suéltale. Lo va a montar el negro de la colla. Vámonos por ahí, negro, levántale el sombrero. A ver, ese aplauso bonito para el negro de la colla, hombre. Viene en el número 2, un toro llamado Pau Patrón, con dedicatoria a la llave San Nicolás, levante el sombrero y fuerte el aplauso. Bueno, señoras y señores, el número 3, viene un toro llamado Pinterman, su piloto, un hombre que viene haciendo muy bien las cosas, y lo leve. El número 4, señoras y señores, viene un toro que se llama Muñeco de Papel y viene un jinete de allá del sur de la Ciudad de México, él es Ioni Flores, sí señor. Ahí está el aplauso, vamos a ver, vamos con el siguiente. Viene el número 5, dice que no hay quinto mano, pues para nada hay quinto mano, señores y señores, vamos con este tremendo torazo que se llama Tierra y lo vamos a contar lo menos que tremendo fantasma. Veamos los amables amigos, como es costumbre.
se les cubra la cabeza. Vamos a recordar la oración del jinete. Y para ello, don Fidencio, hágame el favor. La oración del jinete dice así: Señor, te invitamos a que comidas con nosotros desde que estamos bien. Nosotros los jinetes no te pedimos por los especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un juego que no sea posible de montar. Lo que sí te pedimos, Señor, es que cuando nos llames acá, donde las praderas son verdes y el agua es transparente como el cristal, y todas las tardes sean de tu gloria para nosotros, y cuando llegue el último, el inevitable caripeo, llames ya contigo, Padre, digas, haz ahí tu boleto de entrada, ya lo pagué. Amén, amén y amén. Espectacular.
que se... Para Raulito Linares Jr. y para el arquitecto Lester Linares, cordiales saludos.
amables amigos, estamos viendo peleo de primer nivel. Fuerte el aplauso para Ganadero y Jinete. Esta noche va a quedar en la historia. Thank you.
pegaron por ahí, un huracán le pegó su pie. Gracias, gracias, amables amigos. Esta noche un duelo de poder a poder. Quiero pedirle que le regale fuerte, fuerte el aplauso para desearle la mejor de las suertes. ¡Fuerte el aplauso! Llega un toro invicto y vamos a ver esta noche a ver de qué color le pinta el colorado. Vamos al grupo poniendo el marco musical porque nos vamos a la monta, nos vamos al duelo de poder a poder. Señoras y señores,